You can't overdo it when it comes to roses, buddy, a word to the wise. Don't miss your chances to show what romance is. She's not one of the guys. Just when you thought you had her figured out, I suggest you check your facts to the fairer sex. Loves the whole ball of wax. Shadows and phases, romantic rages, compared to a girl the moon pales. Love can be tragic, love can be magic, a single kiss tips the scales. Take hold of her hand and she'll melt like a candle. Feel how her pulse reacts to the fairer sex. Loves the whole ball of wax. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otro programa de Un Café con Rafael. En esta edición voy a tener la suerte, la gracia de compartir con un amigo, con el que me gusta conversar, porque él se define como maestro y yo me defino como alumno, y cada vez que converso con él sigo aprendiendo, cosa que me apasiona mucho. Voy a agradecer primero a la gente de La Londra, a Valeria Rolón, Piñaquino, a todo el personal que nos atiende tan bien aquí cuando venimos a La Londra a grabar los programas, al diario El Litoral, que nos apoya, por supuesto, publicitariamente, y a usted, que todos los días elige este programa para poder conocer un poco más de nuestro invitado y de lo que nuestro invitado hace. En este caso, esta noche, nos acompaña Marcelo Weiser. Él tiene 59 años, nació el 2 de febrero del año 61, es de Acuario. Su profesión es docente, es rabino y es espiritual. Su pasión, el fútbol. Casado con Silvia, tiene dos hijas, Melina y Joana, y un nieto, Tiago. Marcelo, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias Rafael, un placer. No, para mí, muchas gracias por... Primero por tu amistad y después porque siempre que te solicito estás y a nosotros nos permite conocer, y cuando uno conoce, dice que uno no puede querer lo que no conoce. Exactamente. Y cuando uno conoce y conocemos más sobre el pueblo judío, y lo digo de esta manera cariñosamente, no como segregando, sino que es un pueblo hermano, gente que quiero mucho acá en Corrientes. La verdad, el pueblo judío, y nos toca en Marcelo, que es su rabino, compartir con nosotros todo lo que él sabe. Pero en la primer parte del programa, para que usted conozca mejor a nuestro invitado, vamos a hablar un poco de él. En la segunda parte sí vamos a hablar más de las costumbres judías y del pueblo judío que nos apasiona, que incluso hay algunas series en Netflix que reflejan un poco las costumbres judías ortodoxas, y hay otra serie en Amazon muy buena que después, cuando tengan tiempo, véanla, porque habla muchísimo de la fortaleza de este pueblo que vamos a hablar hoy en este programa, para que usted conozca un poco más. Marcelo, contame un poco tu infancia. ¿Dónde naciste y quiénes fueron tus padres? Bueno, yo soy originariamente de La Plata, aunque ya tengo pasaporte correntino. Cursé todos mis estudios primarios y secundarios en La Plata. Tengo a mi mamá, gracias a Dios, todavía con vida, con 92 años. ¿Cómo se llama? Eugenia. 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 Vivimos muy cerca de la catedral
principal de la ciudad de La Plata, en la Plaza Moreno, que es la catedral impresionante, algo uh-huh. increíble. Tengo mi hermana, casada también, dos sobrinos, y eso es ¿cómo se llama familia, tu hermana? Marta. ¿Y tu papá, cómo se llamaba? Y mi papá se llamaba Bernardo. Bernardo. ¿Ellos llegaron a la Argentina? ¿Ya eran de Argentina? Mi papá no. Mi papá, polaco, sí. Él vino muy chiquito, tenía 7 años cuando llegó. ¿Con sus padres también? ¿Después de la Segunda Guerra? Antes, digamos, de la Segunda Guerra, ya se avizoraba lo que estaba por pasar y se acostumbraba en ese momento, porque de otra manera no hubiera podido ser y no estaría yo acá. Ya había familiares aquí en la Argentina, en Buenos Aires. Ellos ya presentían y preveían lo que podía llegar a pasar o lo que estaba pasando en Europa, y a través de una invitación ellos lograron salir de Polonia a tiempo, salvarse y venir acá, por lo menos esa parte de la familia, y venir acá. El resto de la familia lamentablemente pereció en el Holocausto. Pero mi Zaide, mi abuelo, mi Bobe, mi abuela, mi tía y mi papá llegaron, digamos, a la Argentina y se establecieron en Buenos Aires. Del lado materno vinieron de Rusia. Tengo del lado paterno polacos y del lado materno rusos. Uh-huh. Y se establecieron en el interior de la provincia de Buenos Aires y luego vinieron a La Plata. A La Plata. Exactamente. ¿Cómo es la mamá judía? Porque siempre hay un dicho que dicen... La Yiddish Mame. La famosa Yiddish Mame. ¿Cómo es la mamá judía? No hay como la Yiddish Mame. Es muy difícil poderla definir. Uh-huh. Es decir, por si llega a ser frío, llévate un pullover. Moldavsky la describe perfectamente. Él es un genio describiendo a la mamá judía. Sufre a cuenta de. Ella siempre por está adelantado. Sufriendo por adelantado, exactamente. Se preocupa por adelantado. Hace comida por si llega a venir más gente. No importa que sobre, pero por las dudas vamos a hacer más comida. ¿Y por qué no comiste? Pero si ya me comí un plato, no importa, no comiste nada. Es decir, es muy difícil poderla definir. Es el prototipo de la madre judía, es la Yiddish Mame, es algo que sinceramente no nos deja de asombrar, y parece que se lleven los genes, porque mi esposa es exactamente igual, mi hija que es mamá también es igual, y mi suegra fue igual, y mi mamá es igual, y así. ¿Cesa eso cuando son abuelas o aumenta? No, se incrementa, se potencializa. Es terrible. Es decir, una a veces cuando nace Tiago, que es mi nieto, le tuve que decir a Silvia, mi señora, sos la abuela, no sos la mamá. Claro. Porque se incrementa, pero es muy difícil. Es muy difícil lidiar contra eso. Tu infancia en La Plata, tu escuela primaria, secundaria. Secundaria, en la escuela primaria le hice en el colegio número 8, Domingo Faustino Sarmiento. La secundaria le hice en el Colegio Nacional de la Universidad, Rafael Hernández. Y paralelamente cursé mis estudios judaicos también, haciendo la primaria y la secundaria en la Escuela Bialik de La Plata. Uh-huh. ¿En esos estudios qué estudias en los judaicos? En la parte judaica se estudia toda la parte, obviamente, judaica, es decir, historia del pueblo de Israel, hebreo, la Torá, que es la Biblia, uh-huh. Historia y tradiciones judías, las festividades, y todo lo que tenga que ver con la parte judaica. Uh-huh. Mientras que toda la parte oficial, así en los colegios oficiales, obviamente. La Torá, que decís la Biblia, ¿qué diferencia tiene con nuestra Biblia? Lo que pasa es que hay un concepto de Nuevo y Viejo Testamento. Uh-huh. Es decir, dentro de la teología judía no existe un Nuevo y Viejo Testamento, hay uno solo. Uno solo. Uno solo. Es el que Dios le dio a Moisés y se fue transmitiendo oralmente de generación en generación hasta que
por motivo de las dispersiones sufridas por el pueblo de Israel, esa Torá oral que fue transmitida también, aparte de la escrita, que son los cinco libros del Pentateuco, corría el riesgo de perderse o de tergiversarse en su defecto. Entonces se compiló en una obra majestuosa llamada Talmud. Ahí está. Entonces toda la palabra, o sea, oral está dividida en dos. El Torá era un libro oral. El Pentateuco. Pero es escrito. El Pentateuco. El Pentateuco, que es escrito. Sí. Después viene todo lo que es los profetas. Sí. En la Biblia estoy hablando. Sí. Y después los hagiógrafos, que son los libros: Salmos, Proverbios, sí, libro de Esther, de Job, etcétera, etcétera, etcétera. Y a su vez, Moisés no solamente recibe toda esa información, entre comillas, sino también recibe lo oral, que se transmitía, como la palabra lo dice, oralmente de generación en generación. Al correr ese riesgo que yo te comentaba anteriormente, un sabio llamado Hillel compila toda esa información en una obra majestuosa llamada Talmud, que significa enseñanza. Ahí está. Aclarado entonces la Torá, el Pentateuco y el Talmud. Así va a ser toda nuestra charla para que nosotros vayamos también aprendiendo. De joven, ¿fuiste así enamoradizo o de entrada las abuelas, tu mamá, ya te buscaron una novia? No, para nada, para nada. Es decir, muy enamoradizo. Sí. No tuve ningún tipo de... Sos un lindo tipo, o sea que habrás tenido suerte. Más o menos, más o menos. Tenía, digamos, mi grupo de amigos dentro de la colectividad y mi grupo de amigos fuera de la colectividad. Íbamos a los clubes a bailar, no judíos, por supuesto. ¿Sentiste discriminación alguna vez por ser judío, Marcelo? Y a veces sí, así. ¿Cuando no, era joven? Cuando era joven, sí, no en una forma muy exagerada. Es más, yo hice el servicio militar, soy dragoneante, es decir, no tuve ningún inconveniente dentro del servicio militar, al contrario, me respetaban por mi religión. A los 18 años, haciendo el servicio militar, oficié por primera vez en las altas fiestas, que pronto se aproximan y seguramente vamos a hablar. Y me dejaron salir del servicio militar para poder oficiar dentro de mi comunidad. Estoy hablando cuando tenía 18 años, hace 40 años, mirá, un poquito más. Así que, pero no sentí un antisemitismo, si bien existe y uno lo percibe, que me, digamos, que me afectara en lo personal. Uh-huh. En lo personal. Y cuando lo sentí, lo pude solucionar. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo la conoces a Silvia? Bueno, Silvia iba a una institución también judía, Max Nordau, no tan, digamos, tradicionalista como la que iba yo. Ella ingresa a la escuela donde yo me formé, la escuela Bialik, como profesora de música del jardín de infantes. Y una vez... me cruzo con ella y se acercaban justamente las altas fiestas y tenía que preparar el coro de niños para que me acompañe ese año. Uh-huh. Y ya que era profesora de música, me acerqué a ella. Yo no sabía tutear y me dirigí y le dije: discúlpeme, necesito hablar con usted. Y bueno, me presenté, le expliqué, digamos, cómo... lo que pretendía hacer, cuál era mi objetivo y cuál era la actividad que quería que desarrollemos juntos. Le gustó la idea y bueno, fuimos muy, muy, muy amigos. Por supuesto, creíamos en la amistad entre el hombre y la mujer. Mi suegra siempre le decía a mi señora, después de tiempo ella me comentó: vas a terminar casándote con él. No, por favor, no pasa nada con Marcelo, que esto, que lo otro. Bueno, ya hace 36 años que estamos casados y pasó lo que tenía que pasar. ¿Cómo es, ya que hablamos de casamiento, en qué consiste una boda judía? Porque hay costumbres que uno ve
Y sería bueno conocerla, digamos, a ver. Es ya, maravilloso. ¿Cómo fue la boda con Silvia, por ejemplo? Es maravilloso. La boda judía es algo magnífico. No importa la línea, que seguramente también va a ser un tema que vamos a tocar. Sí. Es algo increíble. Se hace bajo un palio nupcial, frente al rabino o al oficiante religioso, o a la persona, digamos, que está con la capacidad o que tiene la capacidad de poder realizar el matrimonio. Es muy simbólico, es muy simbólico. El palio nupcial, llamado jupá, simboliza el futuro hogar de la pareja, no tiene paredes, permitiendo de esa manera y simbolizando de esa manera la apertura de la pareja a todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que quieren acercarse y compartir la felicidad junto a la pareja. Se bebe de una copa de vino, lo cual significa que a partir de ese momento van a beber juntos de la copa de la vida, compartiendo alegrías, momentos de felicidad y quizás también momentos difíciles que deberán sobrellevar con alegría y también juntos. Se coloca una alianza en el dedo índice de la mano derecha, tanto del novio como de la novia, en el caso de la línea conservadora, en el caso de la línea ortodoxa solamente de la novia, y se dice una bendición donde el novio le dice a la novia: santificada eres para mí, según la tradición de Moisés e Israel. ¿Y por qué se coloca en el dedo índice? Porque es el dedo que indica, y cuando uno indica algo es lo que quiere, entonces estamos indicando lo que queremos. Uh-huh. Luego, obviamente, el anillo se coloca en el dedo que corresponde habitualmente o tradicionalmente. Se recitan bendiciones que tienen que ver justamente con el amor y con la felicidad de un eslabón más que se suma a la cadena milenaria del pueblo judío, ¿no? Y por último, se rompe una copa, porque en todo momento de alegría y de felicidad, como es una boda, para algunos, para otros no tanto, tiene que haber un momento de recogimiento y de recordación, porque el pueblo judío es el pueblo de la memoria, por la destrucción de nuestros templos. Entonces el novio con su pierna derecha rompe una copa. ¿Está envuelta esa copa? Esta copa está envuelta en una servilleta blanca. Ajá. Se rompe la copa. Y ahí comienza toda la fiesta. Ahí comienza toda la fiesta, que por supuesto que es muy alegre, con cantos, con bailes y comida, y mucha rica, comida. Y comida muy rica, mucha, le quiero. Mucha comida. Por si, por si, por si. Por la duda. Exactamente. Bueno, te casás con Silvia. En el año 84. Tienen dos hijas, Melina, Joana, ¿te acordás las edades? Ah, sí. ¿Correntinas? Correntinas. ¿Ya viniste para Corrientes? Claro, en el año 84 nosotros nos casamos, en el año 85 nos vinimos a vivir a Corrientes. Ajá. ¿Y ya eras rabino? En ese momento era oficiante religioso. Ajá. Es decir, hacía todas las partes litúrgicas y ya era docente. ¿Podía hacer una boda también? Tranquilamente. Yo hice mi primer boda y mi primer, lamentablemente, sepelio a los 18 años. Ah, mira. Sí, yo me recibí en Israel. Yo estudié 5 años para cantor litúrgico en Buenos Aires y terminé mis estudios como oficiante religioso en Israel, y como docente me recibí también en Israel. Ah, mira. De los 13 a los 18 años viajaba 2 veces por semana a Buenos Aires a estudiar con un maestro la parte litúrgica. Y después, al finalizar, viajé a Israel y volví, y ahí fue cuando hice el servicio militar. Vamos a seguir hablando con Marcelo Weiser. Él es docente, es maestro, es un guía espiritual, es el rabino de la comunidad judía conservadora acá de la ciudad de Corrientes. Quiero contarle a Marcelo, sobre todo, que este programa se ve en Paraná, Entre Ríos, Santa Fe, Posadas, Misiones, Resistencia, Chaco y Corrientes. Así que una comunidad muy grande nos va a estar viendo. En el segundo bloque vamos a hablar un poco más de las costumbres de este pueblo que quiero mucho y me apasiona mucho, que es
el pueblo judío. Quédese con nosotros, ya venimos. Laboratorio Dental Mía. Segunda parte de esta, de este café conmigo, con Rafael, con el rabino Marcelo Weiser. Marcelo, antes de seguir, preguntarte, ¿qué tenés puesto arriba de la cabeza? ¿Cómo se llama? Bueno, en hebreo se llama kipá, en yiddish le dicen yamelke, y en castellano es solideo. Solideo. Solideo, viene del latín solo Dios. ¿Qué representa? Es lo mismo que usa el Papa Francisco, que usan los obispos. Los cardenales. Los cardenales, exactamente. Que sobre nuestras cabezas nunca tenemos que olvidarnos que está Dios. Entonces esto nos recuerda que sobre nosotros hay alguien superior que permanentemente está mirando la acción humana, que es amigo si lo quieres y juez inescrutable aunque no lo quieras, que es el Todopoderoso, Dios. Vos desarrollás tu actividad en la sociedad cultural Sholem Aleichem. Exactamente. Tuvimos muchas veces, yo y muchos correntinos y personas que están mirando, la oportunidad de visitar por diversas actividades culturales, entre ellas conferencias de testigos del Holocausto para mantener la memoria. Cuando entramos, nosotros, que yo que no soy judío, ¿tenemos la opción de ponernos el kipá también? Por supuesto que sí. ¿Cómo se nos llama cuando entramos a un templo judío los que no somos judíos, digamos? ¿Tenemos algún nombre? No, ¿los gentiles no, no nos dicen? Algunos dicen gentiles, otros le dicen despectivamente goim, pero goi en hebreo es pueblo. Es decir, todo aquel que no es del pueblo judío se lo llama como goi. Uh-huh. Pero goi etimológicamente es pueblo. Uh-huh. Pero se los denomina gentiles, es decir, aquellos que no profesan la religión judía. Pero tienen la opción, por supuesto, es más, los invitamos, ¿sí? Así como en la iglesia uno entra y uno se descubre, en la sinagoga uno se cubre. O sea que la yo, cabeza. Hay un lugar donde puedo, claro, tomar un kipá. Una kipá y te colocas la kipá y es un símbolo de respeto, bien visto. Perfecto. En el Sholem Aleichem se permiten matrimonios mixtos, se permiten conversiones. Por ejemplo, supongamos yo que me quiero casar con una judía. ¿Puedo casarme con una mujer judía? La ley, la halajá, dice que no está, digamos, no está permitido los casamientos mixtos, uh-huh. ¿Correcto? Pero la religión no es una cuestión de fe, pero al amor no hay con qué darle. Y uno se enamora, y no se enamora con la cabeza, pensando en su fe. Exactamente, si no se enamora con el corazón. Entonces, tenemos muchos matrimonios mixtos dentro de la sociedad cultural de Sholem Aleichem, y muchas de las personas no judías abrazan la fe judía. Se pueden convertir. Se convierten, entre comillas, porque no está hoy en día, digamos, bien tomado el tema. No es convertir esta mesa en una mesa más chiquita. Sí, una silla, cambiarle el color. Cambiar el color. No, no, no. Estamos hablando de abrazar. Es encontrar en el judaísmo, cosa que no es fácil. Uh-huh. Por eso muchas veces van y no tenemos cola de gente que quiera ser judía tampoco. Nosotros no somos misioneros, no salimos a buscar gente. Uh-huh. Sino la gente que se acerca es porque está buscando algo. Entonces la gente que se acerca y quiere ser judía es porque encuentra en el judaísmo algo que no encuentra en su religión madre. Pero no es fácil, eso lleva un tiempo, a veces un año, a veces dos años, a veces toda una vida. Y no es obligación, no es obligación. Nosotros aceptamos muchas veces porque el tema reside fundamentalmente en los hijos de ese matrimonio. Uh-huh. Porque si la mujer es la judía, el hijo va a ser judío, por la ley del vientre. Entiendo. En cambio, si no es judía, el niño no va a ser judío. Ahora, ¿qué pasa en el mientras tanto? Es decir, ¿qué religión va a tener? ¿La del padre, la de la madre, la que le inculquen los abuelos de un lado o del otro? Es un tema bastante delicado. Entonces, tratamos nosotros, por ejemplo, los guías espirituales, de orientar a la pareja y abrirle las puertas para que ellos puedan elegir y puedan guiar también a su simiente, a sus hijos.
Hablemos un poquito de las costumbres. ¿Qué es la? ¿Por qué se circuncida, digamos? ¿Por qué eso se llama Bar Mitzvah? Brit Milá. Brit Milá. Pacto de la circuncisión. No es circuncisión, porque la circuncisión es una operación. Entiendo. El Brit Milá es otra cosa. Contame un poco. Bueno, desde el punto de vista... Desburranos, así aprendemos. Bueno, vamos a tener que remontarnos a alrededor de 4.000 años atrás. Nuestro primer patriarca, Abraham, es el primero que se convierte, entre comillas, abraza la fe judía. Uh-huh. Cuando Dios le dice que se vaya de Caldea a la tierra que yo te he de mostrar. Él no sabía dónde, pero no lo dudó. Tomó su mochilita, tipo chavo, tomó a su mujer, Sarai, en ese momento, él tampoco era Abraham, era Abraham, y se van a la tierra de Canaán, que era la tierra que le prometió Dios al pueblo de Israel. Y dentro de los pactos, hay muchos pactos. ¿Es donde está Israel ahora? ¿Israel? ¿Es donde está Israel? Es donde está Israel ahora. Correcto. Sería más grande. Sí, pues. Porque si uno va a los hechos escritos, a la Biblia, al Pentateuco, ¿sí? Se va a encontrar que los límites son mucho mayores de los que tiene hoy Israel. Entiendo. Y Dios, dentro de la Torah, hay muchos pactos. Por ejemplo, el Shabbat, el día sábado, es sagrado, es un pacto. Y el Brit Milá también es un pacto que sella a Abraham con Dios y con todas las generaciones a partir de Abraham hasta nuestros días. Entonces es una señal entre Dios y el pueblo de Israel. Uh-huh. Y así nos reconoce como sus hijos. Y no lo hace en cualquier parte. No le corta un pedacito de la oreja o un pedacito del dedo o un chiquitito de la nariz o en un lugar... No. Lo hace en un lugar muy importante. Entonces, esa circuncisión, que no es circuncisión, es un pacto de por vida que llevamos con nosotros y nos reconocemos como hijos de Dios y como hijos del pueblo de Israel. Por eso, a los ocho días, cuando nace la criatura, siempre y cuando la criatura esté en condiciones de hacerlo, uh-huh. porque la vida está por encima del cumplimiento de cualquier precepto, uh-huh. A los 8 días se le hace la circuncisión con un especialista llamado Moel. No cualquier médico lo puede hacer. Entiendo. Tiene que ser una persona especializada, digamos, en realizar el Brit Milá. Porque ¿y el circuncisión hace cualquier médico? Entiendo. Pero el Brit Milá no. Esto es una cosa religiosa. Religiosa espiritual. Exactamente. ¿Y el Bar Mitzvah? El Bar Mitzvah y el Bat Mitzvah, porque tenemos para los hombres y las mujeres. El Bar Mitzvah es a los 13 años. La tradición judía considera que los niños a los 13 años y las niñas a los 12 años ya son mayores de edad desde el punto de vista religioso. Tienen derechos y tienen obligaciones. Uh-huh. Es decir, pueden ser considerados dentro del quórum para realizar cualquier tipo de ceremonia. Pueden ser llamados a la lectura bíblica, son testigos de una boda, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es la mayoría de edad desde el punto de vista religioso. 13 años en el hombre y 12 años en la mujer. Bar Mitzvah y Bat Mitzvah. Hijo de los deberes y de los preceptos, hija de los deberes o de los preceptos. Coincide también, Marcelo, ahí, que también está el despertar, digamos, de que también ya pueden procrear, porque... Por supuesto, es una responsabilidad muy, muy grande. Es decir, cuando los padres, tanto en un Bar Mitzvah como un Bat Mitzvah, bendicen a sus hijos luego de la lectura bíblica, las que son llamados por primera vez públicamente, ese es una demostración pública de que ya son adultos. Para el pueblo judío, le dicen, delego toda responsabilidad sobre ti. Es decir, los padres ya le digan, son responsables, si bien no es así, sí, porque pues sí, los padres siguen estando sobre ellos, desde el punto de vista religioso sí lo es. Los judíos tienen muchas costumbres
que en este tiempo que nos toca vivir de virus y pandemia, van ligados con la higiene, con la pulcritud, con la selección de los alimentos, la limpieza de las manos, un montón de cosas que por ahí uno hoy parecen normales para nosotros, y sin embargo el pueblo judío viene de años haciendo esto. Por ejemplo, ustedes tienen la comida kosher, por ejemplo. Quiero aclarar algo antes de seguir, porque dije comida, que cada uno de estos eventos judíos que ellos tienen siempre va acompañado de grandes cantidades de comida que se juntan a festejar, cosa que me parece fenómeno. En este momento no lo podemos hacer, exacto, pero he tenido la oportunidad de ser invitado en varias festividades del pueblo judío, y la verdad que se divierten y comparten y comen muy rico, que ya lo vamos a ver. La comida kosher, ¿qué sería? Costumbres estas sanitarias, más que nada. Hay cuestiones que tienen que ver en el judaísmo, que no todo da igual. Uh-huh. Que para, digamos, llegar a objetivos sublimes, tenemos que transitar por procesos también sublimes. La santidad no se adquiere por herencia, genéticamente. Uno uh-huh. tiene que lograrla. Tiene que luchar por ella. Y cuando creíste que ya la alcanzaste, es como que se te escapa de las manos. Uh-huh. Y dentro de todo el proceso de santificación de un judío, está el cómo te vestís, el cómo hablás, qué comés, uh-huh. con quién te relacionás, y por sobre todas las cosas, cómo actuás con los demás. Uh-huh. Porque podés cumplir todo lo demás, pero si no sos una buena persona, todo lo que hiciste anteriormente no vale de nada. Es decir, hechos más que credo, siempre digo. Si no importa cuánto vos crees, menos palabra, más hecho. Lo importante es lo que vos haces. Entonces, el tema de la santidad del cuerpo en el judaísmo es fundamental. Porque cuando nos sentamos a comer, nuestra mesa es un altar. Y no nos lavamos las manos simplemente para cumplir con un ritual, porque hay que lavarse las manos después de haberse lavado las manos con jabón. Es decir, el ritual de lavado de manos es parte, digamos, del ritual antes de comer, lo que nosotros denominamos Netilat Yadayim, pero uno tiene que tener las manos limpias antes. ¿Por qué? Porque nos vamos a sentar a comer y nuestra mesa se convierte en un altar. Entiendo. Con respecto al tema de la santidad del cuerpo, la purificación, fundamentalmente en la mujer, en el hombre, el lavado permanente, para eso está la mikve, es decir, el baño ritual. Uh-huh. Y la comida. La comida también cumple un lugar importantísimo, más allá de los banquetes que hablábamos y de tanta comida que abunda y gracias a Dios en las mesas de las festividades judías, porque pasamos mucho hambre también. También. Y de eso quizás en algún momento podemos hablar también. Sí, lo vamos a hacer. Tiene que ver con si podemos dominar un instinto primario, como es lo que llevamos a la boca, ¿sí? También podemos trasladarlo a otros aspectos de la vida. Por eso la comida kasher, que no es algo que se inventó así nomás, sino que está escrito en el Pentateuco, en el Levítico, es decir, qué nos está permitido comer y qué no está permitido comer. No todo da igual. Es decir, podemos comer dentro de los animales aquellos que tengan pezuñas abiertas y sean rumiantes. Dentro de las aves, aquellas aves de corral. Y dentro de los peces, aquellos peces que tengan aletas y escamas. Entonces, no es que todo da igual. Por eso no comemos carne de cerdo. Entiendo. Para dar un ejemplo. Sí. Si no, estaríamos comiendo cualquier cosa. Y tampoco podemos comer aquellos alimentos que tengan sangre. Porque la sangre es la vida del hombre. Es decir, eso, pero son preceptos universales. Porque cuando fue el diluvio y Noé sale del arca por primera vez y pisa tierra firme,
Dios da los siete preceptos a los hijos de Noé, que somos todos descendientes, ¿sí? Porque es lo que quedó, sí, señor, de Noé. Y da siete preceptos e incluye el no comer animales vivos, había que cocinarlos. Mirá, y tampoco mirá comer, lo que estás diciendo en este momento, que estamos padeciendo. Por eso, cuando hablamos de ecología y hablamos de qué comer y no comer y cómo vestirnos y de esto y de lo otro, de los derechos de la mujer y del género y todo eso, el judaísmo lo viene marcando hace más de 4.500 años. Estamos por cumplir la semana que viene 5.781 años de historia, desde que Dios creó el mundo. Y lo venimos enfatizando permanentemente de generación en generación. Entonces, cuando hoy nos encontramos con todo esto, cuando las pestes en el mundo azotaron y asolaron a millones y millones, decían que en la peste negra, en la Europa medieval, los judíos no morían. ¿Por qué no morían? No, porque, como decían, la Inquisición que envenenaban los pozos de los cristianos, sino porque se lavaban, se higienizaban, nos llevaban a la boca cualquier cosa. O la triquinosis que mató a millones de personas. Entonces, todo este tipo de cosas que nosotros vemos ahora y nos asombra, como la pandemia lamentable que estamos pasando y todo ese tipo de cosas, nosotros tenemos experiencias. Tenemos 5.780 años de experiencia. Pero no solo tienen la experiencia, Marcelo, porque podría tener otro pueblo, ¿seguro?, sino que la cumplen. Exactamente. Y la mantienen y la preservan. Y sí, y se va transmitiendo de generación en generación, hasta nuestros días. Y la importancia del alimento, quiero decirle a la gente, porque entre el ciclo de programas que vamos a ver, vamos a hablar con mi cuñada María Cecilia Araujo, que es bioquímica y estudiante de nutrición, y el valor que tiene el alimento en el cuerpo humano. Puede matarnos si no nos cuidamos cuando comemos. Y el pueblo judío nos da esta lección también. Lo mismo que nos dice esta bioquímica y casi nutricionista, y el pueblo judío, el cuidado de lo que comemos. Y fíjense lo que estamos pasando, este virus mundial, por alguno que le gustó comer un bicho vivo, por ejemplo, ¿no? Nos vamos a ir a la última pausa. Cuando venimos, le quiero contar que no me alcanza un programa para hablar con Marcelo, porque es un hombre que sabe mucho, y el pueblo judío, como lo acaba de decir, con 5.781 años tenemos, en 60 minutos es imposible, pero él sabe que siempre lo convoco, así que volveremos. En el próximo bloque vamos a hablar de las festividades judías, que son muy importantes, y como dijo, se aproxima una y vamos a conocer un poquito más. Corte comercial y ya volvemos. Tercera y última parte de este apasionante programa con el rabino Marcelo Weiser. Marcelo, vamos a hablar un poquito de algunas cosas que el pueblo judío cumple y cumple de manera, como hablamos en el otro bloque, de manera espiritual, religiosa y conceptual. O sea, a través de miles de años se ha mantenido. El sábado, por ejemplo. ¿Por qué el sábado? Porque Dios creó, está escrito, es decir, no es que yo lo inventé, está escrito en el Pentateuco, en el Génesis, Dios creó el mundo en seis días y en el séptimo día descansó. El séptimo día es el Shabbat. El Shabbat significa descanso. Si Dios descansó, con más razón aún, el ser humano. ¿Por qué nosotros los cristianos el domingo y ustedes el sábado? Porque cuando fue el primer concilio, que se hizo el concilio con Pablo de Tarso, se modificaron un montón de situaciones y un montón de preceptos y de costumbres y de tradiciones que como primer instancia o como primer concepto
surge el tema de la fe como valor fundamental. ¿Por qué? Porque Jesús muere por los pecados del hombre. Uh-huh. Como el hombre es pecador por naturaleza, ¿sí? Nunca iba a poder, digamos, la muerte de Jesús, si vamos a quedarnos con eso, la muerte de Jesús hubiera sido en vano, porque el hombre siempre es pecador. ¿Correcto? Y si hoy viniera de nuevo, ¿lo condenaríamos? A que se crucifique, él mismo se crucificaría, lamentablemente. Lamentablemente. Entre paréntesis, Jesús nació, vivió y murió como judío. Sí. ¿Correcto? Entonces, se modifica un montón de preceptos y de tradiciones y de costumbres, y el sábado pasa a ser el domingo. Así como hablábamos anteriormente en el primer bloque del Nuevo y el Viejo Testamento, antes y después de Cristo. Es decir, nosotros esos conceptos no los manejamos, porque para nosotros Jesús fue un profeta más, fue un moré más, un maestro más, que él se dedicaba a enseñar la palabra de Dios. Es decir, por eso el concepto del Mesías y todo el eso pueblo no entra. Sigue esperando. Esperando el Mesías. La llegada del Mesías. Exactamente. O el día del juicio. Exactamente. Exactamente. Lo estamos esperando. Y entonces el día sábado sería el día más sagrado para el pueblo judío. Es el día de descanso. Y no es por la cantidad de cosas que no podés hacer, sino por la cantidad de cosas que sí podés hacer, que durante toda la semana no podés no hacer. No pudiste hacer, entiendo. Estar con la familia, leer un libro, estudiar, reflexionar, encontrarse con amigos. Bueno, esta época no nos permite, pero congregarse. Entonces, hay un montón de cosas que sí podés hacer que durante la semana no hacemos. Por el trabajo, por el tiempo que no tenemos, por la vorágine de vida que llevamos. Entonces, bueno, obviamente que bajamos un cambio con todo esto, pero el día sábado es el día de descanso. Porque, reitero, Dios creó el mundo en 6 días y en el séptimo día descansó. Si Dios descansó, que es el creador de todo lo creado, con más razón nosotros. Somos un pueblo revolucionario. Creamos un día para el descanso y un día de la libertad, que es Pesaj. El Pesaj. El Pesaj, la Pascua judía. Somos un pueblo revolucionario. No existía libertad. Eran todos esclavos antes. Era el paso de ser esclavo a ser libre. A ser libre. Ese y el pueblo judío dio ese paso. Que coincide con la Pascua cristiana, porque... Es decir, la Pascua cristiana coincide con el Pesaj. Tenés razón. Cuando tenés razón. Es decir, es al revés. Es decir, sí. Esto ya, no coincide ya, no, la Pascua judía. No, quiero decir esto porque cuando se lee en el Nuevo Testamento la pasión de Cristo, en varios versículos aparece que el pueblo judío estaba celebrando su Pascua cuando todavía Cristo estaba vivo. La última cena de Jesús fue un ser de Pesaj, una cena de Pascua exactamente, judía. Exactamente. El Día del Perdón, sí. ¿Cómo se llama también? Yom Kippur. ¿En qué consiste? Bueno, antes de Yom Kippur, sí, que es lo próximo que se avecina, ya el viernes que viene con la salida de la primera estrella, es Rosh Hashanah, cabeza de año, que no es año nuevo. No es año nuevo. No es año nuevo. Es decir, vamos a hacer un año 5.781, estamos en el 5.780. Sí. Será el 5.781, pero no es la versión, digamos, universal del de recibir año. Del primero de enero. Sí. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque vamos a ser juzgados como un rebaño, ovejita por ovejita, uno a uno. ¿Por quién? Por Dios. Por las acciones que hemos realizado en el año que pasó. Y ahí vamos a ver si va a ser un año nuevo o un año que perdimos. Ah. Pero para eso tuvimos todo este mes, que es el sexto mes del calendario hebreo, Elul, que es el que estamos transitando, para hacer un balance introspectivo de conciencia y ver qué cosas hicimos mal y las podemos reparar, qué cosas podríamos hecho y no hicimos, y por sobre todas las cosas pedir perdón. Pedir perdón a Dios y pedir perdón al prójimo. ¿Por qué diferencio? Porque una cosa es pedir perdón a Dios, y para eso no necesitamos intermediarios. Tenemos un chat directo con Dios.
y Dios no interviene en la acción humana. Es decir, si yo tengo un problema contigo, Rafael, tengo que ir y pedir perdón a Dios. No puedo decir a Dios, debemos Dios, solucionarlo nosotros. Entre nosotros, entre los seres humanos. Las cuestiones humanas las solucionan los humanos. Las cuestiones con Dios nos referimos a Él. ¿Correcto? Qué sabio lo que acaba de decir, porque hay veces que uno tiene un problema con otro y le pide a Dios que te ayude. Cuando sos vos el que puedes dar el primer y paso. Y qué difícil es dar ese primer paso. Muy difícil. No solamente reconocer que cometiste un error, arrepentirte y pedir perdón, y que el otro te perdone. Y ante una misma situación, no volver a cometer el mismo error. El perdón y la reconciliación. Ahí, una vez le pregunté a un sacerdote, porque yo tengo una separación de un amigo, y entonces le pregunté si el perdón y la reconciliación era lo mismo, y me dijo, el perdón es tuyo, porque vos perdonás, pero lamentablemente la reconciliación requiere de los dos para que se reconcilien. Claro. ¿Es así? Claro, porque si yo me peleo contigo y voy y te digo, Rafael, perdóname, no te perdono, Rafael, perdóname, no te perdono, Rafael, perdóname, no te perdono, el problema ya es tuyo. Entiendo. Porque yo fui de corazón a pedirte perdón. Entiendo. Ya el problema es tuyo. Ahí está la diferencia entre el perdón y la reconciliación. Perfectamente. Entonces, el Rosh Hashaná es el inicio, a la cabeza de año, de un año nuevo. Exactamente. Y tenemos este mes previo, digamos, para... Prepararnos. A ver... ¿Qué objetivo reparar de vida? Reparar también algo. Reparar y prepararnos. Porque Shana, ¿sí? Y justamente hace poquito di una clase por Zoom, porque ahora nos manejamos todo por Zoom, explicaba que la palabra Shana en hebreo etimológicamente significa tres cosas. Significa año, significa cambio. A ver, ¿qué es lo que queremos cambiar? ¿Qué no nos gusta de nosotros mismos y que queremos mejorar y queremos cambiar para el año que se inicia? Porque si no, uno puede optar, dice, yo estoy conforme con lo que soy. Claro. ¿Para qué quiero cambiar? Sigo y dejo pasar el tren y lo dejo pasar. Y sigo como estoy. Pero también viene la palabra dormirse. ¿Me puedo quedar dormido? El castellano usa dos palabras para soñar y tener sueño. Es decir, el hebreo es distinto. Soñar en hebreo es lahlom, es decir, tener halomot, como José tuvo sueños, ¿no? Y dormir, ¿sí? Es lishon. Entonces, en castellano, soñar y tengo sueño es lo mismo. Es decir, ¿me entendés? Son muy parecidos. Dormir, claro, y soñar. El hebreo utiliza palabras distintas. Entonces, puedo soñar, y es bueno tener sueños, ¿correcto? Pero esos sueños tienen que tener, adelante mío, un horizonte, un objetivo. ¿Qué es lo que no me gusta de mi vida y que quiero que el año que viene, este año que está por comenzar, quiero cambiar? Perfecto. ¿El Día del Perdón o Yom Kippur? Yom Kippur es 10 días después. ¿Por qué? Porque si empezamos a contar estos 30 días del mes de Elul, sí. ¿Sí? Más los 10 días hasta llegar al Día del Perdón, que son 40, nos tenemos que remontar a cuando el pueblo de Israel hizo el becerro de oro, cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí recibiendo las tablas de Dios, el pueblo estaba de holgorio haciendo el becerro de oro. Sí, señor. Entonces Moisés tuvo que subir nuevamente a pedir el perdón del pueblo de Israel, y estuvo 40 días, y son exactamente los 40 días que van desde el primero de Elul al 10 de Tishrei, que es el Día del Perdón, donde vamos a ser perdonados y esperemos ser inscriptos en el libro de la vida. ¿Está permitido el divorcio en el pueblo judío? Sí. ¿Sí? De la época bíblica. Ah, mira. Ya aparece... Otra vez, adelantados. Exactamente. En la época bíblica ya estaba en la Torá, aparece justamente en el Levítico, en el tercer libro del Pentateuco, aparece el tema del divorcio. Es decir, hay un montón de causales que permiten, digamos, el divorcio dentro del judaísmo. No entran cuestiones
llamémosles económicas o administrativas. Entiendo. De bienes. De bienes. Eso no entra, los rabinos no se meten en ese tema. Por eso muchos hoy en día hacen contratos matrimoniales o se van a casar a otros lugares que no sea Israel, porque es por rabinato, para hacer un casamiento civil. Y en caso de una ruptura matrimonial puedan, digamos, entrar a litigar o solucionar los problemas gananciales de cada una de las partes. ¿Cómo es el pueblo judío con el dinero? Porque pensando en la Yiddish Mame, uno piensa que existe un cuidado también extremo. De hecho, es un pueblo que se ha caracterizado por siempre tener, digamos, ¿no? Disiento con eso. A ver. Y lo digo con conocimiento. Y está bien que lo que me, sí, que me, que... sí, el judaísmo es justamente ese. Es el jabruta, es el enfrentar y tratar de discutir, ¿no? Y no estar siempre de acuerdo y agachar la cabeza y decir sí, 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 no es así. Uh-huh. El judío pregunta y te responde con otra pregunta. Es decir, ¿por qué y por qué no? Y cuando hay tres judíos, hay dos judíos, hay tres ideas. En este caso va a haber dos ideas. Lamentablemente el pueblo judío, un pueblo perseguido, sojuzgado, que pasó por un holocausto, una de las páginas más negras de la historia de la humanidad. Sí, coincido. Que pasó a la Inquisición, atentados. Es decir, el pueblo judío tuvo que adaptarse a las circunstancias donde le tocó vivir, exiliado de su tierra durante más de 2000 años. Porque después de la destrucción del segundo templo, el pueblo judío se dispersó por todo el mundo. ¿Correcto? Recién en 1948 se crea el Estado de Israel. ¿Correcto? Entonces es un Estado muy joven. Por supuesto pujante, de avanzada, primer mundo, todo lo que quieran. Pero en las peores épocas el judío tuvo que rebuscársela y mal para tener el sustento y llevarlo a la casa. Y lo digo en carne propia porque mi papá, mi abuelo, vino de Polonia con una mano adelante y una mano atrás. Vinieron con una valijita. ¿Pero en qué se preocuparon? En que sus hijos sí recibieran lo que ellos no pudieron recibir. Primero, que aprendan el idioma. Segundo, que vayan a una universidad. Y que sean profesionales. Para que no pasen lo que pasaron ellos en Europa. ¿Ustedes creen que el gefilte fish, el pescado que el judío, era la comida más rica? No, eran las sobras que los judíos iban a buscar al puerto y que con eso mezclaban el pescado y hacían las bolitas de pescado. La base de la comida ashkenazí, de los polacos o de los judíos que han venido de la Europa Oriental, ¿qué es? La papa, un tubérculo. Los knishes, los bareniques que habrán escuchado y todo ese tipo. Comida más pobre que esa. ¿Pollo? ¿Cuándo iban a comer pollo? Pero sí se la rebuscaban para que a sus hijos no les falte nada. Y sí, hay judíos ricos. Pero yo no lo veo mal. Y hay judíos... No, yo tampoco lo veo mal. Pero también es importante porque hay como un... digamos, hay un prejuicio. Sí, o un mito. O un mito que los judíos son todos ricos. Y no es así. Entiendo. Hay judíos ricos, hay judíos pobres, hay judíos buenos, hay judíos malos, como los hay en todas las religiones. Por supuesto, por supuesto. Es decir, hay de todo bajo el techo del Señor. Bueno, me disculpo si... No, para nada, al contrario, pero es importante aclararlo, porque hay, digamos, una idea de que el judío tiene plata y que el judío esto. Nosotros, dentro de la comunidad judía, hacemos lo que se llama tzedakah. ¿Qué significa tzedakah? No es simplemente ser solidario, porque ser solidario es ser bondadoso. Nosotros lo que buscamos es justicia social. Uh-huh. Es decir, nosotros ayudamos a aquellas personas porque creemos que no podemos ser felices si el otro no es feliz. Ayudamos no solamente hacia el interior, sino también ayudamos hacia el exterior. Hace muy poco se llevó a una familia que perdió todo, que se le incendió la casa acá muy cerca. Sí, señor. Que murieron los padres, murieron todos, quedaron los chicos. Y bueno, la comunidad se puso eso al hombro y se llevó comida, alimentos, ropa, todo. ¿Por qué? Porque, reitero, no podemos ser felices si nuestro prójimo no es feliz.
y lo que buscamos es justicia social. ¿Qué hay judíos ricos? Por supuesto hay judíos ricos, como hay católicos ricos, hay chinos ricos, hay musulmanes ricos, como lo hay en todas partes. Y si somos, como también muchos piensan, agarrados y nos cuesta, claro, pero tenemos razón para hacerlo. Más que sobradas. Hay razones para hacerlo. Me hace acordar a una persona que me decía, yo cuando supe que mi marido era un hombre violento, empecé a separar mi platita porque sabía que un día me iba a separar y iba a necesitar ese dinero para poder estar, separarme de ese hombre que la maltrataba, ¿no? Y separaba el dinero. Y ahora que hablo de esto contigo, me remonto a esa historia de que ustedes separan y guardan porque le han pasado y las que han pasado. Exactamente. Y por eso la Idi Shema me prepara tanta comida. ¿Por qué? Porque ella la vivió en carne propia. Ella no tenía qué comer. Entonces no quiere que le pase a sus hijos lo que ella vivió. Estoy hablando de mi abuela, bisabuela, es decir, de mis antepasados, porque los que llegaron acá a la Argentina pudieron tener un pasar mejor. No les fue fácil al principio. El idioma, el trabajo, muchísimas. No, y la Argentina de la posguerra también claro, era pro-nazi en muchos aspectos, claro, del Estado. Era una puerta abierta a todos los nazis que se escaparon de Alemania y que vinieron a Argentina. Sí. Pero más allá de eso, creo que hay una cultura, ¿sí?, dentro del judaísmo, como lo tienen los chinos, como lo tienen los japoneses, de transmisión y de previsión a futuro, para que las nuevas generaciones no pasen lo que pasaron ellos. ¿Cómo es la muerte? ¿Cómo es un funeral en el pueblo judío? Bueno, ¿Cómo se trata la muerte? La muerte es parte de la vida. Es decir, lamentablemente todos vamos a morir. Desde ese punto, la filosofía judía es muy inteligente, desde el punto de vista psicológico. Por supuesto que lloramos a nuestros seres queridos fallecidos, pero los periodos de duelo se dividen. Uh-huh. Los primeros 7 días son 7 días exhaustivos de duelo, luego pasamos de los 7 días a los 30, y después de los 30 al año, y después año a año. No es que estamos permanentemente, ¿no?, llorando a nuestros seres queridos. Por supuesto que los llevamos en nuestras mentes, en nuestros corazones permanentemente, porque son nuestros seres queridos, que ahora no tenemos más. Por supuesto. Llega un cumpleaños, no están. Llega un año nuevo, no están. Ya la familia se va achicando. Pero no es que estamos pendientes de eso. Es decir, tratamos de acompañar a los deudos. Y hay dos aspectos fundamentales. Es el honrar a los deudos y honrar al muerto. Lo hacemos hoy en día, bueno, hay todo un protocolo, digamos, para los entierros, pero se hace a cajón cerrado, es decir, porque tratamos de que se recuerde la imagen última de la persona y no esa imagen que nos llevamos, que es terrible. Coincido. Los hijos dicen la doxología, que es una plegaria a Dios, digamos, que en el momento de más dolor no perdemos la fe en Dios, porque Dios nos da y Dios nos quita, sea su nombre bendecido eternamente, decimos. Entonces, es una psicología muy, muy profunda y una filosofía muy trascendente para que el judío pueda sobrellevar el dolor de una manera más genuina y no tan pesada como debe ser. No es que nos olvidamos. No es que... Pero hay que seguir adelante. Marcelo, podría seguir charlando horas contigo. El tiempo es así en televisión. Te quiero pedir, si es que hay, porque sigo aprendiendo contigo, alguna bendición para el pueblo judío que está mirando y para nosotros también, que somos gente de fe, que si nos podés dar. Y bueno, después me voy a despedir, porque ya llegamos al final. Sí, rapidito. Siempre me gusta terminar las charlas con algún relato. Este es un relato jasídico. Un niño jugaba con su amigo las escondidas y trataba de buscar siempre un lugar que no lo encuentre. Y por supuesto no lo encontraban. Hasta que un día sale y encuentra que su amigo se había ido. No lo estaba buscando más.
Entonces va sollozando a lo de su abuelo y le dice: abuelo, estoy muy enojado con mi amigo porque yo me escondí y él se fue y cuando salí no lo encontré. Y el abuelo comienza a llorar y dice: Dios hace exactamente lo mismo. Está pidiendo que lo encontremos y nosotros no lo buscamos. Entonces, mi deseo y mi bendición es fundamentalmente es que no perdamos la fe, que nos fortalezcamos, que busquemos en nuestro interior esa energía que tiene el ser humano para poder afrontar estas situaciones tan terribles que nos tocan vivir y salir fortalecidos, porque de toda crisis hay que sacar lo positivo. Y creo que esto nos va a fortalecer tanto en lo físico y fundamentalmente en lo espiritual. Y por supuesto a la comunidad, a mi comunidad y a toda la comunidad de judías donde se encuentren, que tengamos un Shana Tová Umetuká, que tengamos un año bueno y por sobre todas las cosas dulces, con bendición y salud para todos. Muchas gracias. Gracias por tu amistad y por compartir con nosotros. Nos quedaba un montón de cosas. Me imagino. Pero gracias. No, la oportunidad. Aprendo cada vez que estoy contigo. Muchísimas gracias, Rafael, por tu invitación. No, un no placer. Nosotros nos vamos, ¿eh? Estoy un poco emocionado por la historia, pero es de balde cuando uno se encuentra con un hombre espiritual, transmite eso y ojalá hayamos transmitido a usted, que está del otro lado, lo mismo que sentí yo en el programa. Nos vemos en 7 días con un nuevo invitado. To roses, buddy, a word to the wise. Don't miss your chances to show what romance is. She's not one of the guys. Just when you thought you had her figured out, I suggest you check your facts to the fairer sex.